Dicen que es bueno confiar, pero no confiar mucho es aún mejor. El nivel de confianza entre los propios sobrevivientes de cada tribu se pone a prueba. ¿Qué es lo que piensa alguien cuando sabe que no todos confían en él? ¿Cambiarán sus formas, la manera de actuar, la manera de llevar las cosas en medio de toda esta aventura? Dos sobrevivientes que nunca lo imaginaron terminaron en la cabaña de deliberación. Decisiones importantes. Toda decisión tiene una reacción. Muchas cosas están por suceder. John, esto significa que tendrás que dirigirte a Alexi. La confianza se pone una vez más a prueba. Bienvenidos, esto es Survivor México. Confío plenamente en las capacidades y habilidades de John, así que sé que va a estar a salvo. Bien, voy a mostrar entonces qué es lo que escribiste, a pesar de que ya lo han revelado. Aquí está el papiro entonces, con el nombre de John. John, esto significa que tendrás que dirigirte a Alexi. ¡John! No me esperaba algo tan así. Sin embargo, me da lo mismo, pero si se te pregunta qué fue lo que negociaste, porque resulta que me dices, no, pues le entregué toda la comida que había, que era un kilo de arroz, a cambio de que te fueras al exilio. Entonces, ¿qué negociaste? Qué miedo el exilio, ¿no? Está bien complicado. Uy, qué miedo. Dios mío, me voy a morir aquí. ¿Cuántos halcones ahí volando? No, mentirosa aparte. No entiendo. ¿A dónde va la negociación? Ojalá pudieras estar aquí, Liz, para que vieras el favor que me haces, porque ahora ustedes tienen que romperse la para rescatarme. ¿De dónde? Sobreviviente John. John Goods, no se les olvide. Fuiste elegido por tu tribu para experimentar uno de los desafíos más grandes de esta aventura, el exilio. Permanecer en la soledad absoluta y con recursos muy limitados te llevarán al límite de tus capacidades, pero es tiempo de reflexionar y analizar el por qué fuiste enviado hasta esta isla, en donde permanecerás hasta el próximo consejo tribal. Recuerda, sobrevivir en este mundo lo es todo. Si pierden, porque yo no estoy jugando, el tótem de inmunidad grupal, me tocará ir al juego de extinción. Y de aquí al juego de extinción, si perdemos, ya veré cómo apaciguo mis fantasmas, que de momento traigo muchos, y muchos me dicen una cosa y otros me dicen otra. Entonces, vamos a ver qué pasa. De momento yo, magnífico. Pues obviamente... Oye, pero no. Es todo... muy rápido, ¿no? Hay una mesa con muchos papiros, hay un reloj. El hecho de que se pudiera negociar ni la comida, ni el arpón, visor y aletas. Bueno, pues yo analicé los perfiles de todos que tienen más poder de sobrevivir, más fortaleza mental y que obviamente va a salir, pues era John. Por eso les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? O sea, ¿a quién algo hubieran mandado en entonces al exilio? O sea, dejar de salvarte tu pellejo y dejar el individualismo y pensar en el equipo. Ok, está bien. Tú en mi lugar, ¿a quién hubieras mandado al exilio? Bien. Rasta. Pausa. Podría haber sido... Esta pregunta tú. Y pausa. Podamos seguir, pues, cortando de la canasta esas manzanas podridas. Ustedes me mandaron como la persona menos confiable, ¿no? Entonces, claro. Pues, espero que se sientan orgullosos de mí. Ustedes me mandaron. No, al final cumpliste. Y me justamente. Pudieron haber mandado al exilio. Y eso no les importó. Y no se tocaron el corazón ahí. No, una, ni al votar claro por mí. No. Y otra, a ponerme como la persona menos confiable. Entonces, bueno, por ahí eso, está el resultado. Por eso. Yo lo dije desde un principio porque soy una persona que se maneja con la verdad y les advertí a todos que soy una persona sumamente vengativa. No hubo una persona que no se enterara. John me mintió a los ojos, me dijo que no había votado por mí y sé que sí. ¿Y nosotros batallarnos múltiples veces contra los fuertes? Múltiples, como lo tuvimos que hacer. Edwin ya está lesionado, solo queda Tigre. Y queda el... ¡Ey, déjame hablar! ¡No me estés callando! ¡Qué falta de respeto! ¡Agarra el también tú! Entonces. Chicos, por favor. Que no dejes hablar, que no dejes progresar. Hay que resolver. Las cosas ya están, te gusten o no. Soy yo
Y sí, lo estuve pensando mientras caminábamos de regreso al refugio de... Sí debería decirles porque al final del día ya soy una persona en la que no confían. Entonces, si ya no confían en mí, pues entonces yo no tengo que ser sincera porque al final del día lo que yo les diga lo van a dudar. Para mí, en ese momento, las personas más valiosas fueron ustedes tres. Discúlpenme si ustedes creen que papá John es Dios. No, gracias. Está buenísimo. Es la única parte que yo no entiendo. ¿Por qué nosotros estamos con las manos vacías? Por la inmunidad. Sí, ¿no? Es lo que entiendo. Sí. O sea, ahí era... O sea, inmunidad, con la inmunidad te quedabas. O sea, en la balanza estaba o inmunidad individual o arroz. Pues es que no, porque el tiempo está corriendo y para empezar eso también te está poniendo nervioso. Claro. Tus preguntas, entonces, claro. Oye, pero entonces, y lo que está en la tribu, no, pues tampoco. Vale. Entonces es como... ¿Pero dónde estuvo el cambio entonces? Entonces fue cuando le digo, a mí ya me nominaron, necesito el papiro para estar a salvo. Pues obviamente era como de, déjame quedarme con el papiro porque mi equipo me quiere fuera. Va, ahí está. Ok. Bandita, saben que no soy así, de verdad, pero es que estoy demasiado feliz porque John, perdónenme, me cae muy mal. Propusimos a John que pues puede ser... ¿Pero lo propusiste tú o fue ella que te dijo John? Yo y ella aceptó porque también trae un roce con John ya. La verdad no tenía nadie en mente para mandar de los halcones, lo iba a tener que pensar mucho, pero pues... Afortunadamente no me tocó tomar esa decisión a mí. Pero gracias también por sacrificarte sí. por la tribu. Gracias. Que no nos mandaste gracias. A Eli allá. Hoy jugaron súper mal, fueron súper pandilleros. Me lesionaron a mi Toñita, me lesionaron a Edwin. Agárrala de la pierna, Gaby. Me duele horrible. Tiempo. Sí, ahí. Más por acá. Aquí, mira. Es que es eso, Jaguares no sabe perder. Genuinamente no sabe perder. La lesión de Toñita, ahora quedamos iguales. Cuando se lesiona Edwin, 5-5. No es que dije, yeah, pero fue como de, bueno, ahora seguimos en superioridad numérica, pero Edwin regresa. Yo no creo que pueda seguir jugando. Edwin ahora sí que es ese dicho, con ¿sí? la vara que juzga será juzgado. Y eso así sí. él nos trataba, como carne de cañón. Ahora entonces, voy a poder hablar ahora, con él. Ahora voy a poder hablar con él desde otro lugar. Pero va a seguir acá. Ajá. Y va a estar en la votación. O sea, si nos toca a nosotros ir a sí, consejo, no, él es un voto que va a contar. Porque ahí va a estar. Porque todavía no se sabe qué va a pasar con él y todavía no se sabe qué va a pasar con Toñita. Sucediendo exactamente con la tribu Jaguar. Ahora parecería que todas las miradas van directamente sobre Lisbeth. Por eso les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? O sea, ¿a quién algo hubieran mandado en entonces al o sea, exilio? O sea, dejar de salvarte tu pellejo y dejar el individualismo y pensar en el equipo. Y después de que John ha sido enviado al exilio. ¿Qué es lo que pretende Lisbeth? Yo lo dije desde un principio porque soy una persona que se maneja con la verdad y les advertí a todos que soy una persona sumamente vengativa. ¿Lanzar un golpe de autoridad interno? ¿O será parte simplemente de una estrategia? Mientras tanto, con halcones, lesionado Edwin y lesionada Toñita. La adversidad comienza a caminar a la par de la tribu halcón. La lesión de Toñita, ahora quedamos iguales. Cuando se lesiona Edwin, 5-5. No es que dije, yeah, pero fue como de, bueno, ahora seguimos en superioridad numérica, pero Edwin regresa. ¿Cómo habrán de resolver esta situación? Vayamos entonces a la prueba.
Halcones Jaguares, qué gusto verlos una vez más. Esto es Survivor México, un día muy importante para todos. A mi lado, collares de inmunidad individual. Algunos de ustedes ya saben lo que significa porque los han portado y saben la garantía, la seguridad que esto emana. De inmediato, saben que no hay ningún tipo de riesgo. Las cosas cada vez se tornan más complejas en muchos sentidos, así que vayan directamente por esos collares. Estoy seguro que quizá en casa algunos de ustedes prometieron uno. Voy por lo menos por un collar en estas batallas individuales. Déjenlo todo, marquen diferencia cuanto antes y aseguren su presencia en la semana 4 de Survivor México. No sé en qué momento, pero nos estamos acercando. Estamos a la espera de más noticias de la salud de Toñita. No. Me conozco, me jaló, me tronó bien feo. Espera. Esperamos que muy pronto el cuerpo médico nos pueda dar ya un tema específico de lo que está pasando con Toñita o lo que pueda pasar. Así que yo los mantendré informados en cuanto tenga ya en mi poder todo aquello que nos otorgue el cuerpo médico. Venga, Toñita. Venga, Toñita. Gracias. Venga, Toñit. Lisbeth, ¿cómo te encuentras? También te tocó un día bastante agitado ayer y movido. Ahí estuviste en una cabaña de liberación con Oski. Tuviste que tomar una decisión muy importante y quiero pensar difícil. Yo no quisiera estar en los zapatos de ustedes cuando se trata de poner un hombre sobre la mesa. Es complicado, Lisbeth, ¿no? Pues bueno, sabemos que John pues es muy fuerte y va a salir de ahí sin ningún ahí titubeo. Sabemos que está resistiendo, sabemos que él también confía en nosotros y pues vamos a darlo todo para sacarlo de ahí. Lo que no te mata te hace más fuerte. Obviamente, cada cosa buena o mala que nos pasa siempre nos fortalece, siempre agudiza nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón está más que listo y vamos por todo, vamos a ganar. Mucha suerte para ti, Liz. Gracias. Hay collar de por medio de inmunidad. Suerte para todos. Les recuerdo, collares de inmunidad individual, quien lo tenga está a salvo, que se preocupe el resto de los sobrevivientes de cada tribu. Llegará el momento en el cual esté en disputa el tótem de inmunidad grupal. Les recuerdo la dinámica, juego de extinción. Allá habrá invariablemente alguien que está en exilio. En caso de que ustedes, jaguares, no consigan ese tótem, John estaría directamente en el juego de extinción. En el caso de halcones, como no hay nadie en exilio, tendrán que salir dos sobrevivientes por votación dentro del consejo tribal y uno más a través de quien porte el collar de inmunidad individual por sentencia directa. En el caso de ustedes, igual, jaguares, quien tenga collar, sentenciará directamente a algún compañero de tribu para el juego de extinción. Así que las cartas empiezan a jugarse de manera interesante en Survivor México. Siempre están puestas sobre la mesa y ustedes son quienes las mueven. Collares de inmunidad individual en disputa. Les explico en qué consiste la prueba, halcones y jaguares. Pongan atención. Una prueba bien interesante que requiere equilibrio, paciencia, sapiencia y resistencia. Tendrán un báculo en su poder, una estructura. De manera vertical la tendrán que colocar sobre una base que está en la arena. Bien, habrá 10 piezas de madera que tendrán que ir colocando poco a poco una sobre otra solo cuando yo lo indique. Las piezas tienen distintos tamaños, ángulos y aperturas. Tendrán que encontrar las adecuadas para generar un balance perfecto. Tendrán que ir colocando una pieza sobre otra y sobre otra y sobre otra sin que caiga alguna de ellas a la arena. Quien logre permanecer más tiempo con esa torre sin que caiga, ganará entonces el collar de inmunidad individual. Entre cada transición, al momento de colocar las piezas, yo les otorgaré 10 segundos para que puedan colocar todas esas maderas de mejor forma y puedan reajustar o reubicar algo que no les esté agradando y que sientan que puede caer en algún momento. Es una prueba bien interesante. Vayan por esos collares, evítense problemas y colóquense en la semana 4 de Survivor México. Halcones y jaguares, toda la suerte y a tomar posición. ¡Venga, halcones! Todo listo, en disputa el primer collar de inmunidad individual. Arrancaremos con jaguares. Toda la suerte. Jaguares, momento de colocar la primera pieza ya sobre esa estructura. La prueba comenzará a mi señal de vamos. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Una pieza más
¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Tienen 10 segundos para colocar. 4, 3, 2, 1. Manos fuera todos. Tendrán que encontrar el balance perfecto. Les daré 10 segundos para que coloquen la siguiente pieza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Manos fuera! Una pieza más, Jaguares. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, manos fuera. Aseguren su presencia en la semana 4 en Survivor México. Jaguares, a mi señal de vamos, solo a mi señal de vamos, van por otra pieza más y la colocan. Preparados, listos, vamos. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos fuera. Ha sido todo para Lu. Ha sido todo para Gaby. Ha sido todo para Rasta. Lobo está fuera, también cometió un error. Retiró una pieza, volvió a colocar, pero se quedó con 4. No había 5 maderas en esa estructura. Un error de concentración y eso lo dejó fuera de la prueba. La ráfaga de viento se hace presente, todo es factor, el viento cuenta. Entre más maderas, entre más piezas, todo será mucho más complicado. A mi señal de vamos, colocarán otra madera, solo a mi señal de vamos, y tendrán 10 segundos para la transición. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos fuera. Buen trabajo de Chile, de Esme y de Lisbeth. Se mantienen firmes esas torres. Aunque parecen iguales, las pequeñas piezas tienen distintas aperturas. La semana anterior, tanto Lisbeth como Chile estuvieron en el juego de extinción. Saben lo que significa estar ahí en esa estrecha cornisa. No quieren repetir una noche más así. Van por todo, van por ese collar. Y la semana pasada Esmeralda lo tuvo en su poder. Así que en escena, tres jaguares que saben muy bien lo que significa tener collar de inmunidad individual. A mi señal de vamos, una más. Preparados, listos, vamos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuera mano. Enorme trabajo de Chile, de Esme y de Lisbeth. ¿Para quién será el collar de inmunidad individual? Después vendrán halcones. Ha sido todo para Lisbeth. El collar de inmunidad individual será para Chile o será para Esme. Ya no hay más. Dos jaguares se mantienen firmes. Dos jaguares en escena. El más pesado, el más. Lo sorprendente siempre en Survivor México. La semana pasada Chile estuvo en el juego de extinción. Esme la semana pasada tuvo collar. Estuvo a salvo. Y ahora va por uno segundo de forma consecutiva. Veremos qué dice Chile al respecto. Frente a frente Esme y Chile. Una pieza más, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. Vamos, manos fuera. Y se mantienen firmes las torres. Frente a frente, Chile y Esme. Muchas cartas a su antojo. Es permitido que encuentren algo de balance haciendo contacto con esas maderas. ¡Tenemos ganador! ¡Yo, yo, yo, bro! ¡Yo, yo, yo, bro! El collar de inmunidad individual es para yo, Chile. ¡Yo, yo, bro! ¡Entrégalo! ¡Entrégalo! Chile está a salvo y se coloca en la semana 4 en Survivor México, venciendo en última instancia a Esme. Chile tiene collar de inmunidad individual. Muy desordenado, Chile, pero muy funcional. ¡Felicidades! Tienes collar de inmunidad gracias, individual. Bro, ¡gracias! El primero. Gracias. El primero para ti. Muchas felicidades, Chile. Gracias. Felicidades. Estás a salvo. Estás en la semana 4 en Survivor México. ¿Qué sentías cada vez que colocabas una de esas piezas? Pues la verdad es que estaba muy tranquilo, ¿eh? Estaba tarareando. Luego me venía otra idea. O sea, yo tengo TDA, entonces sí es un poco complicado. Pues estaba pensando un buen de cosas, ¿no? Estaba como concentrado en la mano y en agarrar bien la pieza. De pronto se sentían unas ráfagas de viento que podían sacarlos de balance. Esas sí preocupan, porque sí se movió un poquito, pero nada más era ahí ajustar un poquito y ya. Chile, felicidades. Tú estás a salvo. Estás en la semana 4 y quizá con un poder en caso de ser necesario. Tendrás que sentenciar a un compañero si no tienen el tótem. Lo vamos a ganar. Felicidades, Chile. Gracias, Warrior. ¡Un, dos, tres! ¡Chile! ¡Un, dos, tres! Turno de halcones, segundo collar de inmunidad individual en disputa en esta semana. Toda la suerte, 10 halcones en escena. Momento de colocar la primera pieza. Mi señal de vamos comenzará entonces todo. Preparados, listos, vamos. Coloquen esa primera pieza. Arranca en este momento la disputa por el collar de inmunidad individual. Manos fuera todos. Son 10 halcones buscando collar de inmunidad individual. Es importante recalcar que todas las barras sobre las cuales son colocadas esas maderas están colocadas a la misma altura, dependiendo la estatura de cada sobreviviente. Todas se ajustaron. A mi señal de vamos, colocarán otra pieza y tendrán 10 segundos para la transición. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, manos fuera, todos. Únicamente podrán darle equilibrio con el brazo que han elegido. Una pieza más. ¡Vamos! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mano fuera. Si acaso la torre de Benny tiene ligeras inclinaciones en algunas de esas piezas. Ha sido todo para Itzel. Ahora solo quedan 9 halcones en escena. Una pieza más, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mano fuera. Apenas alcanzaron a desprenderse de esas maderas. De manera oportuna reaccionaron justo a tiempo para mantenerse con vida en esta prueba. 9 halcones. Solo Itzel ha quedado fuera. Interesante el acomodo que establece Penny. Similar a lo que está pasando también con Eli.
solo Benny y Eli tienen esa estrategia diferente a la del resto. Ha sido todo para Oski. Comienzan de a poco a caer algunos halcones. Ya no es más parte de esta prueba Oski Eitzel. 8 halcones permanecen. Ceci, Edwin, Benny, Janet, Tigre, Benji, Nico y Eli. Ha logrado ya colocar 6 piezas en esa barra. Apenas tiene un mínimo soporte. Es muy complicado encontrar el equilibrio perfecto. Todas las posturas válidas, inclusive aquellos que llevan la muñeca, el puño, hacia la primera madera es válido. Desde ahí pueden encontrar también balance. Ha sido todo para Tigre. Tendrán que esperar a la siguiente semana en caso de mantenerse con vida. Aparentemente un calambre con Tigre. Una pieza más. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mano fuera. Ha sido todo para Benji. Ha sido todo para Janet. 2 halcones cayeron en esta última transición. 5 halcones se mantienen firmes en la prueba. Durante esos 10 segundos tiene la posibilidad de reacomodar alguna pieza, de reajustar, de enderezar la torre si es necesario. No es cuestión de colocar la última en la parte superior, si no pueden reajustar. Ha sido todo para Nico. Ha sido todo para Eli. Se mantienen en la prueba 3 halcones. El collar podrá ser para Ceci, podrá ser para Edwin o podrá ser para Benny. Vaya momento. Se hace presente una ráfaga de viento. Esto los puede sacar de balance. Este es un factor a considerar. Las piezas de Benny completamente distintas en cuanto a acomodo. Las de Ceci mucho más uniformes, a excepción de la superior, de la que está más arriba. Ya quizá no tuvo tiempo de moverla. O quizá es parte de su estrategia. Señal de vamos, una pieza más. ¡Vamos! Ha sido todo para Edwin. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mano fuera. Se mantienen 2 halcones en la prueba. El collar será para Benny o será para Ceci. Ya no hay más. 8 piezas colocadas en esa torre. ¡Ha sido todo para Benny! El collar de inmunidad individual es para Ceci. Por primera vez en esta temporada, Ceci se adjudica un collar de inmunidad individual que la coloca directamente en la semana 4 en Survivor México. Ceci, felicidades, tu primer collar de inmunidad individual en esta temporada. Que sea el primero de muchos. Buen esfuerzo. ¿Cómo te sentiste? Ya empezaban a sufrir en las últimas maderas colocadas. ¿Cómo estás, Ceci? Esta era una batalla personal, Warrior. Necesito ganar. Me sentía muy, muy perdida de confianza en mí misma. Mi equipo tampoco estaba confiando al 100 en mí porque no estaba dando los resultados. Entonces, necesitaba algo para fortalecerme y este collar, créeme que me sostiene porque los me iban a votar. No me digas. Sí, no digas nada, pero los quiero. Es interesante saberlo. Es una familia linda, pero un poco disfuncional, Warrior. Ceci, es un gran voto de confianza para ti misma. Es una bocanada de oxígeno puro. Sí, créeme que sí. Muchas felicidades, gracias. Ceci. Gracias. Felicidades. Collar para ti, estás a salvo. Gracias. Te veo en la semana 4 en Survivor México.
Halcones y Jaguares, nos vemos pronto. Tenemos otra cita importante. Mientras tanto, descansen. Sí pueden. Y hoy en el juego no me quedaba opción más que llegar hasta el final y ganarlo. ¿Qué onda, hermanos? No sé. Qué bueno que llegas. No sé qué pensar. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo pude haber perdido? Me dolió, me pesó ese último momento en el cual no pude quedarme con la victoria por el collar de inmunidad individual. ¿Qué ahora? ¿La podemos arreglar? Ganando nosotros el grupal. Bueno, eso, tenemos que ir por esa solución. Y debilitando al otro equipo. No me siento yo tan en peligro, me sentiría más en peligro si fuera Edwin o si fuera Benny, porque ellos sí han notado el disgusto porque Ceci juegue en las pruebas y que por ella pues perdamos varias calaveras. Y les digo, más que por eso, aprovechar que esta semana está John en el exilio y que es de nuestras pocas semanas posibles es para que él salga. Esto, o sea, es ir con este discurso hacia todos de decir, tenemos que aprovechar esta semana porque no tienen a John, porque es nuestra oportunidad de sacar a John, porque, o sea, idear como que todo esto y no que se vea tan evidente, como dijo Oski, el complot grupal de este lado por sacarlos. Entonces vamos a ser hipócritas. ¿Estaban o no conspirando el otro día? No, conspirando. Claro que sí, hermano. Y entonces si vamos a ser hipócritas y si no podemos decir las cosas. Voy a hacer todo lo que esté en mis posibilidades para llegar con toda la actitud, motivar al equipo. ¿Para qué? Pues simplemente para que se den cuenta que esta oportunidad de tener a John en el exilio y que sea uno de los posibles de duelo de extinción y que se elimine, ese es el mejor escenario. Sería clave que contáramos con el apoyo de Tigre y de Janet. No sé si les estoy callando la boca con el collar a Janet y a Tigre. Simplemente que si me preguntas quién se podría haber virado para el otro lado, podrían haber sido ellos. Ahora, obviamente, no van a virar porque ahora me hablan hasta los que no me hablaban. Porque, pues, así sucede cuando tienes el collar. Yo creo, Lobo, creo que quiere que nomine a Gaby. Lo cual yo lo veo mal, pero yo creo que la opción sería ir por Lu. Este juego es más de estrategia que de fuerza. Aquí tenemos un problema. Lobo quiere proteger a Lu. Se enamoró de una bebé y siento que eso puede afectar a tal punto al grupo. Yo estaba pensando en votar por Lobo. Mis razones que de pronto lo he visto que se calienta muy rápido y un capitán tiene que ser mucho más diplomático. Es que siempre que yo vea a Esme, o sea, si la mejor opción, la más segura sería robarle el tótem de inmunidad. Según yo, siempre lo traía en su ropa. ¿Robar el tótem? Para que tú estés protegida y convencer a Chile de que vote por Gaby. Creo que Lobo quiere que, pues en el peor de los casos, yo ponga a Gaby, lo cual no lo voy a hacer, porque Gaby pues, es de las chicas que más calaveras aporta. ¿Las chicas tú crees que van a proteger a Lu? Yo creo que las chicas van a proteger a Lobo. Esme también está buscando lo mejor para la tribu. Yo creo que Lobo va a votar por ti. Aquí, si alguien se va a enojar por algo, si John, en dado caso de que mande a Lobo, se enoja, pues me vale. Lo más seguro. Bueno, trata de ser discreta y trata de actuar normal. Trata de fijarte dónde está. Y bueno, si descuida sus cosas, las checo. Y tú... pues cuando pendiente. Se duerme, también se duerme con todo, ¿verdad? No tengo idea. No había pensado en robárselo hasta ahora. No hay que hablar con nadie, hay que buscar el tótem nada más. Sí. Y ganamos la prueba. Sí. Y solo si es necesario, con todo y tótem, ya se sacar el tótem. O sea, hablar con Chile y así. Sí, vamos por el tótem. ¿Va? Sí. Ánimo. Ah.
O la otra es ir por Liz y que queme su tótem. Pero, ah, no, porque no, ella no tiene tótem. Ella es inmune. Ella solo es inmune. Ella... Liz ahorita queda totalmente fuera de la ecuación porque tiene inmunidad esta semana. Ya que pase esta semana, vamos a ir por ella. Sí, de que todos queremos votar por Lu, la más débil, por fortalecer, entonces ya pones tú al lobo. En competencia. En competencia. Y eliminamos la pareja, que también nos está distrayendo. Y jaguares, qué gusto verlos una vez más. Atrás quedó ya la batalla en donde estaban en disputa los collares de inmunidad individual. Por un momento pensé, Chile, que lo habías perdido. Pensé lo peor, pero ya lo portas con orgullo. Bien, Chile, también Ceci portando ese collar de inmunidad individual. Alrededor de ustedes muchas cosas se pueden comenzar a tejer. Tengo a mi lado una gran recompensa. ¡Vamos! ¿Quieren saber de qué se trata? Para eso falta todavía. No es momento de destaparla todavía esa recompensa. Necesito platicar primero con algunos de ustedes. Antes que otra cosa, bienvenidos a estas legendarias ruinas en medio de la jungla por primera vez. Este escenario, una prueba que se avecina poderosa y desafiante. Volverán a trabajar como equipos. Y esto se va a poner muy interesante. Edwin, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas, Edwin? Pues mal, Warrior. La verdad es que sigo con dolor en las dos piernas y en la cintura. Pensé que iba a amanecer un poco mejor. Me ayudaron un poco, pero la verdad sigo con dolores y pues no creo poder jugar, no creo poder continuar ahorita con esta prueba. De hecho, no podrás ser parte de ella, Edwin, mientras no tengamos el alta médica. Tú no podrás ser parte de estas pruebas que se avecinan. Veremos si para el día de mañana estás mejor. Confiemos en que así será. Gracias, sí, Edwin. Gracias, Warrior. Jaguares, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Chile tiene collar de inmunidad individual en su poder. No lo lograste obtener. Avanza las semanas y no lo has tenido. Y empiezan los temores normales, ¿no? De qué va a pasar, qué va a suceder en caso de que no tengamos ese tótem grupal, cómo serán las votaciones. Ya hay un jaguar en el exilio. ¿Cuántas cosas se pueden escribir, Gaby? ¿Cómo estás? Warrior, bien, me siento bien, estoy contenta por Chile, obviamente lo dio todo, ahí los resultados son muy obvios. De mi parte, pues sí me frustro un poco, sí me enojo porque no se me han estado dando esos juegos individuales. No sé qué pasa, como que también disfruto más los circuitos, los juegos más largos, lo que tenga que correr, saltar, todo eso me gusta, pero el individual no se me ha dado. Y sí, sí me pongo a pensar qué sucederá hoy con la tribu, ¿no? Con todo esto que John está en el exilio, ya hay varios con inmunidad también. Entonces, es difícil descifrar a veces a mis compañeros porque pues no estamos divididos. Entonces, no sé para dónde se vaya a ir la cosa, en dado caso de que vayamos, pero no va a ser así porque venimos seguros. Venimos con esa hambre de seguir ganando. Sé que están ansiosos de saber qué hay aquí a mi lado. Algo deli. Debo decir que no tengo ni la menor idea. Ay, me encanta cuando te sorprendes con de nosotros. De entrada, no tengo ni idea de si hay algo o no hay algo, porque muchas veces puede pasar. Pero yo sé que por el simple deseo de ganar, lo van a dejar todo. Hay veces que quizá no haya una recompensa, pero por el hecho de ganar, de salir triunfantes, no sé qué hay aquí, Ala. Un set de vasos. Momento de describirlo. Podría ser alguna buena recompensa. Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba, pongan atención, que además se avecina poderosa. Una de mis pruebas favoritas. ¿Preparados? ¡Dale, Warrior! ¡Listos! ¡Ánimo, ánimo! Ya, ya. ¡Ay, no sé qué, no sé qué hay. ¡Preparados! ¡Listos! Ahora. No se diga más para la tribu ganadora. ¡Burrito! ¡Burrito! ¡Sí, exactamente!
Vean esto. Burritos de pollo, arroz y frijoles para cada sobreviviente de la tribu ganadora. Esto es guacamole, guacamole, un poquito de guacamole para que lo puedan acompañar. Así como lo ven, ¿eh? Este plato es para cada sobreviviente. Están suculentos, bien puestos, buena cantidad. Ah, lo decretó, sí, este Benji. Eres adivino, Benji. Veo el futuro. Dijo hamburguesas y hubo hamburguesas. El otro día creo que soñaste con hot dogs y hubo hot dogs. Burritos, burritos, dame el número de la lotería, Benji. Yo también lo quiero saber, Warrior. Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba. Les explico en qué consiste, pongan atención. Cada tribu conformará equipos de 3 sobrevivientes. 2 de ellos arrancarán la prueba en las alturas, se lanzarán directamente al agua. En las profundidades del agua tendrán que sacar un par de pelotas o cuantas se encuentren en esa zona. Las van a necesitar para el resto del circuito. Una vez que salgan del agua, tendrán que ir a una zona de obstáculos, diversas estaciones, vigas de equilibrio, vallas de altura, en fin, obstáculos al por mayor. Irán encontrando otras pelotas también a lo largo del camino. Para transportar esas pelotas tendrán un par de maderas, un par de barras de maderas. Tendrán que colocarlas de manera paralela y avanzar a la par para que no caiga en ningún momento una de esas pelotas. Es una prueba verdaderamente desafiante en cuestiones de equilibrio. Una vez que llegan a la última estación, entregarán las pelotas a su compañero que estará en las alturas. Los otros 2 tomarán una red. Comenzarán entonces los lanzamientos. Ganará Calavera quien logre llevar 2 pelotas hacia esa zona de red. Tendrán que moverse con suficiente destreza para que los lanzamientos de su compañero caigan exactamente en esa red. La prueba será ganar 5 calaveras. Jaguares y halcones, a echarse un buen chapuzón y a tomar posición. Todo listo para el primer enfrentamiento por parte de la tribu Jaguar, Chile, Lobo y Esme. ¡Colores! Por parte de Halcones, Nico, Benji y Benny. A mi señal de vamos, preparados, listos, ¡vamos! ¡Ah, ya vienen 4 sobrevivientes ganando velocidad directamente hacia el agua! Impresionantes clavados, ahora poderosas brazadas para ir directamente en busca de esas pelotas que se esconden en las profundidades del agua. Salen todos a escena. Importante ir tomando poco a poco velocidad al momento del recorrido. Colocan esa primera pelota sobre las barras paralelas y así comenzarán ese largo andar a través de distintas zonas de obstáculos, distintas estaciones cada vez más complejas. Irán encontrando a lo largo del camino más y más pelotas. Todas servirán para la parte final. Es una prueba altamente desafiante. Pulsaciones a tope después de salir del agua. Buen recorrido por parte de Chile, también de Lobo. Muy bien, hay que tener extremo cuidado en cada uno de los pasos que van dando. Encuentran la tercera pelota, Jaguares. Ligeramente mejor el recorrido. Buen avance también a cargo de Benji y de Nico. Vean cómo clavan la mirada en esas pelotas. Eso, qué bonito. Recorrido perfecto hasta ahora por parte de Jaguares. Encogiendo el cuerpo. Cae una de las pelotas por parte de Halcones. Benji de inmediato va directamente a las alturas para volverla a colocar. Por un momento colapsaba Chile, pero alcanza a reponerse. Logran llegar a la zona del tapete para entregar esas pelotas a Esmeralda, quien se encuentra en las alturas. Hay más pelotas allá arriba y comenzarán entonces los lanzamientos. ¡Bien, bien, bien! ¡Uno a los palos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, Halcones! ¡Más para acá, más para acá! Todo dependerá del trabajo de Chile y de Lobo. Del otro lado llega también Benji y Nico. No consiguen dejar. Logra Jaguares la primera pelota. 2 pelotas y habrá calavera. 2 pelotas, habrá calavera. Los lanzamientos tienen que ser precisos. Halcones tiene una. ¡Qué cerca estuvo Jaguares! 2 pelotas, calavera para Halcones. Calavera para la tribu Halcón. ¡Halcones! ¡Halcones! Muy bien, muy bien. Buena, buena.
más para mis halcones, una más al récord que llevamos y a seguir ganando, que esto todavía no se acaba, ¿eh? ¡Venga! ¡Una vez! ¡Vamos, Jaguares! Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Halcones tiene ventaja, una calavera, Jaguares ninguna. Por parte de Halcones, Janet, Eli y Nico en las alturas. Por parte de Jaguares, Gaby, Lu y Rasta en las alturas. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Vamos! Ah, ya vienen distintas técnicas al momento del descenso en ese tobogán. Cae Lu, cae Gaby, del otro lado Eli. Y también Janet, y comienzan a nadar lo más rápido que pueden para buscar alcanzar ese costal que contiene la primera pelota con la que habrán de toparse a lo largo del recorrido. Salen primero Halcones, comienzan a tomar ventaja. Jaguares no ha logrado todavía salir. Aparecen en escena tanto Gaby como Lu. Tendrán que ponerle velocidad. Palito chino, palito chino, palito chino. Comienzan también labores tanto Gaby como Lu. Debe de ser precisas. Llenas de destreza, de equilibrio, de buena visión para evitar que la pelota caiga en algún momento y puedan perder tiempo valioso. ¡Vamos, Jaguares! Buen avance de Eli, también de Janet. Buena comunicación del otro lado. Empiezan a apretar el paso Lu y Gaby. Vinieron de atrás Jaguares y ahora prácticamente ambas tribus están en la misma zona. Seguras, vamos, vamos, vamos. Más parejo imposible y empieza a tomar ventaja Jaguares. Tanto Lu como Gaby logran pasar por debajo de esa valla, uno de los momentos más complicados. También este descenso es difícil. Se desliza de muy buena manera tanto Lu como Gaby y salen primero de la zona de obstáculos. ¡Regresen acá! ¡Córrete, corre tú! Cayó la pelota de Eli y de Janet. Tendrán que colocarla una vez más para que puedan avanzar. ¡Listo! ¡Ya están! Rasta ya tiene esas tres pelotas en su poder, más las que están en posición en las alturas para comenzar los lanzamientos. Dos pelotas dentro de la red y entonces podrá entregar calavera. Llega Eli, llega Janet, momento de confeccionar esa red. ¿Entra o no entra la primera pelota de Jaguares adentro? Tienen ventaja Jaguares, le falta una más, arrastra calavera. ¡Calavera para Jaguares! De 2-2, lanzamientos perfectos de Rasta. Gran trabajo con Lu y con Gaby. Calavera. Una calavera Jaguares, una calavera Halcones. ¡Con dos! ¡Con dos! ¡Eso es todo! ¡En dos, en dos! ¡Bien! 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 Sí. De repente empecé a sentir que Janet se me iba y fue como ¡ay, ay, ay, ay! Caímos así. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Lamento, Jaguares una calavera, Halcones una calavera. Por parte de la tribu Halcón, Ceci, Oski y Tigre Blanco. Por Jaguares, Rasta, Esbe y Chile. Subirá el nivel de dificultad. Ahora tendrán que encestar tres pelotas en la parte final. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Allá vienen, valientes! Los sobrevivientes llega primero Rasta, después Ceci, Oski, por último Esme. Momento ¡vamos! De ir en busca de ese primer costal que contiene una pelota. Llega primero a plataforma Ceci, también Rasta. Rasta tiene ya en su poder esa pelota, tiene que esperar a Esmeralda. No podrá avanzar hasta que llegue su compañera. Mismo caso que con Ceci. Ceci ya está lista en la primera estación. Esperando el arribo de Oski, logra salir del agua. Muy parejo el arranque en esta zona de obstáculos en las primeras estaciones. Comienza con mejor paso Jaguares, pero apenas mínima la diferencia. Hay que estar muy concentrados después de salir del agua, clavar la mirada en esas pequeñas pelotas. Pónganse de acuerdo ahí, Rasta. Empiezan a subir esos peldaños. Buena velocidad y buen ritmo por parte de Esme y de Rasta. Cuidado, con cuidado. Oski y Ceci van por la tercera pelota. Mejor avance por parte de Jaguares. Abajo, ansioso en las alturas. Chile aguardando el arribo de Esme y de Rasta. Despacio, despacio. Van a llegar primero a la zona importante. Van a entregar esas pelotas a Chile. Del otro lado, Oski se atasca ligeramente en esa valla. No logran avanzar.
Halcones está tardando más en el recorrido. Caen esas pelotas, las coloca nuevamente entre las barras de madera. Llega por fin al tapete, van a entregar las pelotas a Tigre Blanco. Comienza Chile con los lanzamientos, una pelota dentro de la red. Buena técnica de Esme y de Rasta, logran contenerla. Van por la segunda dentro. Paso perfecto por parte de Chile hasta este instante. No, una pelota ya salió. Venga, Chile, dale, dale. Deben tener extremo cuidado de mantener la pelota dentro de la red. Un movimiento en falso al momento de atrapar una y adiós, no contará. Salen ambas pelotas de Jaguares y ahora la ventaja la tiene Halcones. Dos pelotas van por la tercera. Allá va otro intento más por parte de Tigre Blanco. Jaguares ya tenía dos pelotas en la red. Dramáticamente se salieron de zona. Es parte de la prueba, es parte de la estrategia, parte de la técnica que tendrán que dominar. Una pelota para Jaguares. Dos pelotas para Jaguares. Dos pelotas para cada tribu. Calavera para Jaguares. Lo consiguen en última instancia. Un cierre trepidante. Calavera para Chile, para Jaguares. Dos calaveras Jaguares, una calavera Halcones. ¡Venga, Chile! La ventaja la tiene Jaguares. Dos calaveras Jaguares, una calavera Halcones. Por parte de la tribu Jaguar, Chile, Rasta el Lobo en las alturas por Halcones. Tigre Blanco, Benny y Oski como lanzador. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Quiero ver los sobrevivientes. Allá vienen descendiendo a máximas velocidades. Directamente comienzan con esas brazadas fuertes para alcanzar de inmediato posición en plataforma. Deben extraer desde las profundidades una pelota que se encuentra dentro de una red. Ha salido primero la tribu Jaguar. Aparece en escena Tigre Blanco. Apenas subiendo a plataforma, Benny comienza a tomar ventaja a Jaguares. Logran ya avanzar. Tienen dos estaciones recorridas. Benny coloca pelota entre esas barras de madera. Y a la primera colocación cayó la pelota. Tendrá que apretar el paso Halcones. Mientras tanto, Jaguares va por la tercera pelota. Mejor avance hasta el momento entre Rasta y Chile. Empiezan a apretar el paso Tigre Blanco y también Benny. Cae una pelota de Halcones. Tendrá que regresar, tendrá que colocarla sobre esa barrera. Falta comunicación. No han encontrado todavía la técnica suficiente. Vuelve a caer la pelota de Halcones. Mientras tanto, Jaguares ya se encuentra en labores de lanzamiento. Todo se define en la parte final. Recuerden, subió el nivel de dificultad y ahora son tres pelotas las que tienen que estar dentro de esa red. Comenzarán los lanzamientos. No tiene lista todavía la red. Rasta, ahora sí. Tiene los lanzamientos. Demasiada potencia por parte de Lobo. Tres pelotas en la red y Jaguares tiene una. Pueden pasar muchas cosas todavía. Hay ocasiones en que ya hay pelotas dentro y una golpea a la otra, una mala técnica y adiós, pueden salirse dos pelotas para Jaguares. Muchos problemas todavía con Tigre Blanco. No logran la técnica ideal para poder llevar esas pelotas. Siguen cayendo y cayendo más pelotas. Mientras tanto, Jaguares coloca la tercera pelota en la red. Jaguares, tres calaveras, Halcones, una calavera. Aún sin John, los Jaguares siguen arriba porque siento que John, lejos de aportar a su equipo, los distanciaba. Entonces, para ellos fue como limpiar un cáncer de su equipo. No, nosotros sí lo veíamos como un competidor fuerte por la fuerza, pero de ahí en fuera para el equipo no siento que haya sido alguien que sumara, sino alguien que con sus actitudes, como ayer lo pudimos ver, pues no creo que sea muy agradable tener a alguien así en el equipo. Vamos al siguiente enfrentamiento. Jaguares, tres calaveras, Halcones, una calavera. Por parte de Halcones, Eli, Itzel y Benji. Por Jaguares, Lu, Lisbeth y Gaby. ¿Preparadas, listas? ¡Vamos! ¡Allá vienen! Cuatro,
mujeres muy poderosas. Kai de fea forma, Eli del otro lado, Lu. Comienzan con las brazadas. Atrás viene Itzel y también Lisbeth. ¿Quién sale primero? Plataforma. Es Eli, como siempre, valiente. Después de una severa caída al momento de descender de ese tobogán, logra ya zafar, sacar ese costal que contiene la primera pelota. Del otro lado se coloca en posición Itzel. Las mujeres de Halcones intentando poner el ejemplo. Vean la velocidad con la que salen. Del otro lado, Lu y Lisbeth no han logrado todavía salir de la primera estación. Ahora sí lo hacen. Momento de pasar a través de esa ventana. Ese pequeño recoveco es una de las principales zonas de incomodidad con las cuales se pueden topar. Ventaja en el recorrido para Halcones. Ceci se acerca a sus compañeras para alentarlas, para orientarlas. Se hace presente y esto complica las acciones de las dos tribus. Han caído las tres pelotas de Halcones. Momento de colocarlas una vez más dentro de esas barras paralelas. Presión, presión, ya falta poco. Cuidado aquí. Halcones pasa esa valla. Le falta una pelota más a Lisbeth. Con extremo cuidado sacándola de esa zona, evitando que caigan las otras pelotas. Va a avanzar Halcones a la última estación. Van a entregarle las pelotas a Benji y comenzarán los lanzamientos. Recuerden, tres pelotas en la red y entonces habrá calavera. Allá va Lu a toda velocidad, intentando construir la red, y va a llegar Lisbeth. La ventaja la tiene Jaguares. Tres calaveras a una. La prueba es a ganar cinco. Allá vienen los primeros lanzamientos. Hay viento en contra, lo cual dificulta mucho más las acciones. Llegó una pelota verde a la red, pero no logra mantenerse en la zona indicada. Qué cerca estuvo Benji de la segunda pelota. Nada, una pelota para Jaguares. Ventaja para Lisbeth, para Lu y para Gaby. Son tres pelotas en la red. No pueden sobrepasar esa línea que tienen ahí. En la base de apoyo, dos pelotas ya para la tribu Jaguar. Se acabaron las pelotas. ¡Bajen con cuidado! Desde las alturas, Gaby les grita a sus compañeras que vayan por más. Comienzan a desorientarse de pronto. Las sobrevivientes, es normal. Es una prueba demasiado demandante. Menos, 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 menos. Sigue teniendo dos pelotas Jaguares. Acérquense. Deberán tener extremo cuidado al momento de levantarlo. Una vez más, podría venir algún tipo de estrago. Un mal movimiento y que se vengan abajo las pelotas que ya están dentro de la red. ¡Hagan una cunita! Nada para Halcones. Dos pelotas para Jaguares. Están mucho más cerca. Se terminan las pelotas. Allá vienen una vez más a surtir de más balones a las compañeras y a Benji. ¡No, acérquense! A ver, una voz. Halcones no ha logrado todavía colocar ninguna en la red. ¡Aviéntalas más! ¡Acércate! Fundamental que entreguen bien esas pelotas a quienes se encuentran en las alturas. ¡Ya, vayan! ¡Qué vayan, cerca estuvo Benji vayan. De colocar pelota en la red! No han logrado la técnica perfecta. Venga, todavía Itzel y Eli. ¡Eso, Gaby! ¡Ahí! 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 A Jaguares le falta una pelota únicamente. ¡Más fuerte, Gaby! ¡Esa! ¡Esa! ¡Lanza Gaby, nada! ¡Pelota! La pelota se estrella en el cuerpo de Lisbeth. Se vuelven a acabar esas pelotas. Hay que surtirle acércate, balones a Gaby. ¡Acércate! ¡No, corre! Con el pie Gaby alcanza. Y otra bien, vez Gaby. Con el pie Gaby alcanza a apoderarse de una pelota. Buena técnica ya en las alturas. Una pelota tiene Halcones, dos pelotas tiene Jaguares. ¡Puro corazón! Esto está muy emocionante. Dos pelotas tiene Halcones. Es el momento que están esperando. Dramáticamente se sale la tercera pelota. Acarició Halcones la calavera. ¡No! ¡Regresa, mamá! ¡Ven por la pelota! Benji empieza a desesperarse. Sus compañeras no le entregan bien esas pelotas allá arriba en las alturas. Viento en contra. ¡Qué momento el que estamos viviendo! ¡Rápido, rápido, rápido! Nada está definido. ¡Adentro! Cayó la tercera pelota de Jaguares. Después de muchos intentos, Jaguares consigue la calavera. Cuatro calaveras Jaguares, una calavera Halcones. Venga, venga, venga. ¿Por qué Oski? Porque es mixto.
¿Y por qué no otro hombre? ¿Tú no puedes? No, pero es que no tiene nada de flexibilidad. Que se rife. No puede. No ha pasado. ¿Tigre? ¿Qué ha pasado? ¿Es que ya pasó? No, no, de una vez. Deberíamos ir tú, yo y Tigre. Hay que hacerlo. Vente, vente, vente. No, no, no. ¡Oski! ¡Oski! ¡Vengan, vengan! Es que Oski no se puede bajar, ¿no lo viste? Si quieres, con Ceci, sí. ¿Lanzo o qué? Tú y yo. Podemos, nosotros... Pues cambiamos. Yo tengo que lanzar, ¿eh? Eso sí es un hecho. Pero Oski no. ¿Cómo sea? O sea, alguien de ustedes tres, pero Oski no. Oski no se puede agachar. No sé, no sé si con Tigre, contigo o con... Es que, no, hombre, yo creo que con Nico está bien. Con Nico, ya con Nico. Entonces, con Nico. No, Tigre y Ceci. ¿Pero por qué? O Nico. Sí, está bien, o sea, es que ya hemos hecho buena... Ah, sí, 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 o sea, como quieran. Chale. O sea, ese chale. Lanzar yo toda la carne la que ya habían pasado juntos. Chale. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Jaguares está una calavera del triunfo. Tiene cuatro calaveras Jaguares. Halcones, una calavera está contra la pared. Por parte de la tribu Jaguar, Gaby, Lobo, Lisbeth. Por Halcones, buscando lasaña, Nico, Ceci y Janet. Preparados, listos, vamos. Obligadísimos Halcones a salir adelante en este enfrentamiento. Tomen aire, respiren profundo. Para que puedan llegar hasta el agua, momento de ir a las profundidades. Busquen esa red que contiene una pelota. Aparecen en plataforma primero los halcones. Buen trabajo a cargo de Nico y de Ceci. Tienen que hacer hasta lo imposible por salir adelante, por mantener con vida a la tribu halcón. ¡Eso, eso, eso! ¡Acomoda los palos! ¡Bien, Gaby, bien, llega Gaby! Llega Gaby también y Lobo. Comienzan su recorrido, halcones. Nico y Ceci están ya en la segunda estación. Empiezan a tomar ventaja. Si no consigue calavera halcones, entonces el triunfo será de Jaguares. Uno más, habrá que apuntarles. Venga, venga, venga por la otra. Vemos si halcones pueden remontar, si puede venir de abajo para escribir una gesta. Muy bien, Lobo, muy bien, Gaby. No les han funcionado las cosas a los halcones en esta prueba. Solo una calavera, del otro lado hay cuatro. Muy bien, Lobo. Bien. Eso. ¡Vámonos! Allá va Lobo y Gaby. Va por arriba, halcones. Logran ahora pasar por esa valla, encogiendo el cuerpo. Más parejo e imposible. Están prácticamente en la misma zona. Colocan pelotas en el tapete. Momento de salir a toda velocidad para construir la red. Allá va Ceci, allá va Lobo. Tienen ya las primeras pelotas. Lisbeth y del otro lado Janet. Llega también Nico a escena para... terminar de construir esa red. Recuerden, tres pelotas calavera. Se requiere de mucha precisión, de mucha destreza dentro de la primera pelota para halcones. Allá va Janet a dos manos, buscando la segunda. Eso es, eso. Una pelota para Jaguares. Van por la segunda, Jaguares. Una pelota de halcones había entrado, sin embargo, había sido de rebote. Eso no cuenta. Dos pelotas para halcones. Allá va los lanzamientos de Lisbeth. Nada todavía para la tribu Jaguar. Se terminan las pelotas de halcones. Empiezan a surtirle más y más pelotas a Janet. Entrega, Gaby. Del otro lado, Gaby empieza con algunos lanzamientos. No logra atrapar esas pelotas, Lisbeth. Esto lo puede aprovechar halcones. Veremos si son capaces. A dos manos lanza Janet, que cerca estuvo halcones. Ya regresen. Se terminan las pelotas. Es parte de la prueba. Todo es estrategia. Deja esa, deja esa. Venga. Acérquense. Dos pelotas para halcones, ninguna para Jaguares. Están cerca, halcones. Venga, Janet, para meterse de lleno a la prueba, para mantenerse con vida, para intentar escribir una hazaña. Lanza Janet, nada. Y lo consigue Janet. Janet, Ceci y Nico le otorgan vida a la tribu halcón. Cayó la segunda. Ahora son cuatro calaveras para Jaguares, dos calaveras para halcones. Yo siempre me callo la boca y dejo que todos participen y digan, yo puedo y que no sé qué. Dije, esta vez no, no, ya basta. Y estaba viendo que dejaron ir a Oski,
quién fue el que más se trabó al momento de bajar. O sea, literal estaba... yo creo que Edwin lo hubiera hecho mejor, aún con su fractura y lo que tiene. Y dije, ¿cómo es posible que la tribu vaya a dejar que Oski vaya si están viendo que no puede bajar, que duró muchísimo tiempo ahí? Y no es que yo no quiera a mi amigo, porque pues sí, lo aprecio, pero el problema es que aquí no iba a funcionar. Ha reaccionado Halcones, ahora tienen dos calaveras Jaguares, cuatro calaveras. Siguen estando a una del triunfo por parte de Jaguares, Lobo, Rasta y Lu. Por parte de Halcones, Benji, Tigre y Eli. Preparados, listos, ¡vamos! Allá vienen Lobo, Rasta y Lu. Quieren resolver todo esto de una vez por todas. Magníficas formas de lanzarse al agua. Allá viene nadando tanto Tigre Blanco como Rasta, Lobo y Benji. Salen rápido de plataforma. ¡Qué manera de luchar! Hay que dejarlo todo. ¡Tranquilo! A buscar repetir lo que hicieron de manera correcta, sacarse la espina de todo aquello que no hicieron bien en anteriores enfrentamientos. ¡Venga, papi! Avanza Rasta y avanza Lobo. Ya tienen dos pelotas en esas barras. Recordar que John se encuentra en el exilio. ¡Vamos, Tigre! Intentando Jaguares salir adelante sin la presencia de John. ¡Vamos, Tigre! ¡Vamos, pasando por debajo de esa valla, trabajando de buena manera! Empieza a retrasarse. Halcones en el recorrido, van por la tercera pelota. ¿La coloca o no Benji? Logra extraerla de esa zona. Momento de seguir avanzando. Comenzará labores primero Jaguares en la etapa de lanzamientos en la última zona, en la última estación. Llega Halcones y pueden entregarle las pelotas a Eli. A construir la red. Jaguares no tiene ninguna pelota todavía. Ahora sí, una pelota en la red. Lu a dos manos con potencia. Logra colocar, pero eso provoca que salga una. Entonces, solo una pelota tienen dentro de la red. Esa no cuenta por rebote. Tiene dos, una pelota para la tribu Halcón. Cerca estuvo Eli de lograr colocar la segunda en la red. Dos pelotas para Jaguares. Va por la tercera Halcones. Sin margen de maniobra, Halcones tiene que ganar sí o sí el enfrentamiento. Calavera. Calavera para la tribu Halcón y están vivos. Cuatro calaveras Jaguares. Tres calaveras Halcones. ¡Venga, potra! Perfecto, potra, limpio, bonito. Bien. O esto se empata o hay triunfo de Jaguares. Al momento, Jaguares, cuatro calaveras, Halcones, tres calaveras. Por parte de Halcones, Janet, Itzel y Ceci. Por parte de Jaguares, Lisbeth, Esme y Rasta. Preparadas, listas, ¡vamos! Fundamental sacar ventaja al momento del recorrido y la llegada también a la última estación. Caen las cuatro sobrevivientes al agua y van directamente a encontrar esa red que se ubica en las profundidades del agua. ¡Vamos, Halcones! ¿Quién será la primera en aparecer en escena en esa plataforma? Observamos ya a Itzel. También a Janet, tiene esa pelota en su poder. Del otro lado va a aparecer Esme. Va saliendo también Lisbeth. ¡Venga, volteala! No han logrado todavía sacar la pelota de esa red. Siguen todavía en plataforma. Veremos si esto lo aprovechan o no. Tanto Janet como Itzel. Allá viene Lisbeth. Momento de colocar la primera pelota entre esas barras paralelas para que puedan comenzar el recorrido. Agárrense todos, que esto será muy emocionante. Era un día crucial en Survivor México. Nos estamos acercando a la parte final de la semana. Hace instantes, collares de inmunidad individual. Chile tiene uno en su poder por parte de Jaguares. Ceci Ponce tiene collar por parte de Halcones. Y a partir de ello, muchas historias pueden escribirse. ¿Quién la
Cayó una pelota por parte de Halcones. Ahora la ventaja en el recorrido es para Jaguares. ¡Buena! Con extremo cuidado pasa Esmeralda por debajo de la valla y también Lisbeth del otro lado. Allá van Itzel y también Janet. Van a dejar esas pelotas en buena posición y esto se va a poner muy emocionante. Van a llegar prácticamente al mismo tiempo, al momento en que construyan esa red. Llega Esena Itzel, llega también Esme, llega Lisbeth. Falta que lo haga Janet para que puedan comenzar los lanzamientos. De un lado Rasta, del otro lado Ceci. Lanza Rasta una mano, nada todavía. Expandiendo esa red, Halcones, una pelota para Jaguares. Si consigue la calavera, se estarán llevando el triunfo. Barrasta por la segunda, dos pelotas dentro, les falta una. Jaguares acariciando el triunfo, una pelota para Halcones, sale de la red. Dramático momento, se terminan las pelotas con Jaguares. Veremos si aprovecha o no la tribu Halcón. Dos pelotas para Jaguares. Matt, con calma, con calma, con calma. Allá viene Janet y también Itzel para entregarle más pelotas a Ceci. Suave, suave. A elevar una vez más la red. Viene Rasta, una mano, entra o no entra, qué cerca, acariciaron la calavera del triunfo. Nada para Rasta, nada para Ceci. Adentro, dos pelotas para Halcones, dos pelotas para Jaguares. ¡Calavera para la tribu Halcón! Cayó la tercera pelota en esa red y Halcones ha empatado la prueba. Cuatro calaveras Halcones, cuatro calaveras Jaguares y nos vamos a un enfrentamiento decisivo. No podía lanzar más fuerte. No podía lanzar más fuerte. No, 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 no. Venga, chavos, no puede ser. Venga, tiro. ¿Qué fue que rebotó y se salió? Sí, no, ya estaban a punto. O sea, estuvieron a dos. Siento que tuvo que... Enfrentamiento decisivo. Cuatro calaveras Halcones, cuatro calaveras Jaguares. De acá saldrá la tribu que tendrá la recompensa. Las dos tribus tuvieron la oportunidad de elegir a sus mejores sobrevivientes para este desenlace. Por parte de Jaguares, Rasta, Gaby y Chile. Por parte de Halcones, Benji, Nico y Eli. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Estamos por saber cuál tribu obtendrá la recompensa. Halcones viniendo de abajo, perdían la prueba. Cuatro calaveras a una y ahora está esto empatado. 4-4 salen. Primero Rasta y después de Nico. ¡Sale Halcones! ¡Vámonos! Aparece Benji también. Aparece Gaby en plataforma. Momento de comenzar el largo recorrido con esa pelota entre las barras de madera. Salen primero de la ventana Halcones. Sin embargo, la pelota cayó. La recoge nuevamente. Aparece ya Gaby Rasta en la zona del tapete. Y empiezan a venir de abajo. Salieron después y ahora están... Con ventaja en el recorrido, mejor hasta venga, ahora, venga, Jaguares. Venga, definimos, definimos. En las alturas, ansiosos, nerviosos, expectantes, Eli y Chile definimos. Esperando a sus compañeros. Venga, venga. Halcones intentando escribir una gesta. Podría escribirse una hazaña en estos momentos. ¿Cuántas cosas pasan por sus mentes? Momento trepidante el que se avecina. Momento cardíaco, agárrense todos. Allá va Rasta y Gaby a construir la red. Del otro lado, Benji y Nico. Responsables de los lanzamientos, Chile por parte de Jaguares. Eli por parte de Halcones a dos manos. Nada para nadie en los primeros lanzamientos. Una pelota, no, para Halcones. Por un momento pensé que se quedaba en la red. No lo consiguen. Ventaja para Jaguares. Una pelota para Halcones. Cayó la segunda en la red de Halcones, pero provocó la salida de otra pelota que ya estaba dentro. ¿Cuánto drama me va a dar algo? Qué cerca estuvo Chile de colocar la segunda pelota. Al momento, una pelota dentro para Halcones, una pelota dentro para Jaguares. Surtiendo de más pelotas a quienes están en las alturas. Eli va una mano, a dos manos, adentro. Consigue Halcones mantener la pelota. ¡Qué cerca estuvieron de la tercera! ¡Va Eli y lo consigue! ¡Parábola!
estaban siendo aplastados 4-1. Consiguen la calavera más importante. Cayó la quinta para Halcones, 5-4. Esto significa que hay triunfo para Halcones. ¡Resaltada! ¡Halcones, felicidades! Toda esta recompensa es para ustedes. Vaya remontada, vaya forma de despertar en el momento más oportuno. Ahora estoy con ustedes. Felicidades por esta victoria. Juárez, mejor suerte para la próxima. Nos vemos pronto. Descansen, si pueden. Gracias. Gracias, Lobo. Felicidades, Halcones. Vengan por su recompensa. Nos vemos pronto y buen provecho. Gracias, Warrior. Gracias, Warrior. Está delicioso. Era más fácil perder que ganar. No, en esta yo las vi ganado. No, o sea, no, en todo el juego. O sea, el marcador que íbamos era más fácil perder que ganar. No, estaba... O sea, estaba todas las apuestas en contra.